Hola, ¿qué tal? El saludo afectuoso de parte de César Juárez y hoy me dirijo a ustedes para hacerles una invitación de sumarnos a la nueva propuesta de Baile Sin Violencia. Queremos que nuestra gente que acuda a nuestros eventos se sienta respaldada y protegida por nuestros mismos seguidores. Les invito a que hagamos un acto de conciencia. Vamos a mejorar nuestros eventos solamente si ponemos todos el granito que hace falta para que esto mejore. A nombre de César Juárez los invito a sumarnos a los eventos y a los bailes sin violencia. Es obligación y compromiso de todos nosotros hacer que los bailes mejoren. Por medio de este video quiero invitar a todas las organizaciones, a todas las banditas, a toda la juventud que asiste a los eventos sonideros. ¿Y qué les parece si nos unimos todos para hacer los bailes sin violencia? A que practiquen el baile, que es sano y divertido, solamente que con responsabilidad, sin agresiones, di no a las agresiones, di no a la violencia, sí al baile, a la diversión y a disfrutar la buena música en el ambiente de los sonidos. Y bueno, pues estamos uniéndonos a la campaña de los bailes sin violencia, así que invitamos a toda la banda a que vaya a disfrutar, a gozar de la buena música y del buen sabor. De parte de Miguel Martínez, Sonido Samurai. Y no a la violencia, sigue disfrutando de este movimiento sonidero, tu amigo Rubén León, el inglesito. Hay personas que te quieren, que te aman. Cero violencia en los bailes sonideros, te lo dice tu amigo Uriel Reyes. Queremos invitar a toda la banda sonidera que se una a los bailes sin violencia. El baile es un deporte y ese deporte lo practicas tú en paz. Ve, asístete, diviértete, pero no hagas problemas. Te queda todo mundo invitado, menos el peleonero. El baile es diversión, es cultura. Recuerda que alguien te espera en casa. Dino a la violencia en los bailes sonideros. Únicamente para invitarlos a que sigamos haciendo un mundo mucho mejor, Toluca, México, con bailes sin violencia. Para que ustedes asistan a las fiestas, a los bailes, la única invitación es que lo hagan sin violencia. Recuerden que alguien los espera en casa. Porque recuerda que el baile es cultura. Cero violencia y más música. En peligro tu vida ni la de los demás, ni pongas en riesgo tu libertad. Para que este movimiento siga siendo tal y cual inició y para que sigamos disfrutando y sigamos conviviendo a través de la música de los sonidos. Disfruta los sonidos y por supuesto, disfruta la música en todo México, Ciudad de Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Pachuca, toda la República Mexicana y los Estados Unidos. A gozar y a bailar, nada de peleas. Para invitarles a que nos apoyen para que nuestros eventos y los eventos de nuestros compañeros sonideros sean 100% sin violencia. Apóyanos. Y te queremos invitar a la no violencia en los bailes sonideros. La sangre nueva de los sonidos en México, los juniors, que viva el movimiento de los sonidos en México. Recuerda, alguien nos espera en casa, papá, mamá, hijos. Así es que no desperdicies la oportunidad que nos brinda la vida de la libertad y la vida. Vamos a divertirnos, no a los bailes con violencia. Para mí el movimiento sonidero es mi vida. Me imagino que también para ti. No eches a perder tu vida con la violencia. Cuídense mucho, recuerden que alguien los espera en casa, no lo hagan esperar porque se siente muy feo. ¿Qué tal amigos? Le habla Fernández Aguirre, sonido parrandero de Argentina. No echen a perder el movimiento sonidero con la violencia, la cumbia es amor y la cumbia une los pueblos. Un saludo desde Argentina. Únicamente para invitarte a que vayas a los bailes a divertirte, a que vayas a pasar los bailes con mucho sabor. Bailes sin violencia. El berraco. Como si la tarea del hombre fuera la de matar a su hermano, cuando el objetivo de la vida es preservarla. Debemos de cuidar a estos jóvenes, no solo por nosotros, sino también por los que vienen después. Recuerda, alguien te espera en casa. Señores, vamos a demostrarles a las autoridades, a toda la gente en general, que los eventos sonideros son productivos. Muchos dependemos de él. Gracias, señores. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios, porque no dejas que en los campos nazca nueva oración. Violencia, porque no permites que reine la paz.